Bueno, ya llegó Revolver, el evento Destiny at Hand, creo que se llama. Bueno, aquí tenemos algunas notificaciones interesantes, vamos a cubrirlo todo. También se filtró la caja, pero eso vamos a dejarlo para un videito mañana. Hoy vamos a hablar de lo que ya está en el juego. Tenemos esta oferta de 120 horas. Es esto de 4 sobres más una SR, me parece que está en $2, lo que son 50 pesitos. Y lo del retry, esto es por 50 pesos también, te dan 8 sobres y puedes hacer el retry. O sea, si no te sale nada que digas, a esto sí me lo quiero quedar, le das retry y te las vuelve, como que te cierra esos sobres, te los quita y te los reparte otra vez. Solo son 8, no se vuelvan locos, digo, si no le invierten al juego, de hecho no pienso comprar, pero pues esas ofertas están interesantes. Ahí me metí. Bueno, y la otra es la de que van creciendo y obviamente subiendo de precio, ¿no? O sea, primero que sueltas 50 pesos, te dan 4 y luego 60. No sé cuántos suban. Como generalmente no compro esas cosas, pero bueno. Por tiempo limitado añadimos cartas mejorables. Te van en el cambiacartas añadir, en donde puedes subir las cartas a super raras y esas raras, cartas de subida de nivel de personajes para que las pues las upgrades. Por ejemplo, a mí me gustaría tener en refractivo este güey, en el luz solar, qué bonito estaría refractivo. Este creo que ya lo tengo. Pero esto me parece, es más, vamos a ir al cambio de cartas ahorita. Esto me parece que cuesta, aparte de los recursos normales de su vida, gemas. Entonces, si ese es el caso, pues como que no. Y nos pusieron en el cambio de cartas una carta madolche, la carta UR Potingses Magidulce. Ya se va a 1, ya que pues dicen que van a incluir cartas que pueden tener interacción con ella. Y pues en la caja filtrada ya está que en la caja viene lo madolche, ahora sí. Entonces vamos al cambiacartas para revisar eso. Y ahorita hablamos del evento de Revolver. También hay el avecinan cambios, también hay que hablar del si avecinan cambios. Este cambiacartas no. El normal. Este de aquí. Listo. Miren, en el inventario normal nos va a aparecer la Princess, la Madolche, la Pudinxes. Que no quiere cargar y no lo quiere mostrar. Aquí está, mirenla, qué bonita. Pudinxesor, no sé, Magidulce. Si esta carta de tu posición es destruida por una carta de adversario y mandada al cementerio, baraja esta carta al deck. Solo puedes usar uno de los siguientes efectos una vez por turno. Si no tienes monstruos en tu cementerio, puedes invocar esta carta de modo especial desde tu mano. Si esta carta es invocada de modo normal, puedes invocar de modo especial desde tu mano o deck un monstruo Magidulce, excepto ella misma. Y si lo haces, reduces el nivel 1. Además, por el resto de este turno, no puedes invocar monstruos de modo especial, excepto Magidulce. Está bonita. Pues es, o sea, ella cae, te trae uno del deck y con eso ya haces el link o el exis, ya depende lo que vayas a jugar. Entonces está, veo, por eso veo que la vayan a limitar. Y miren qué curioso todas las que nos han puesto aquí, aunque esta la mandaron a 2, las otras se fueron a 1. Y eso limita, evita que el deck Magidulce, el Madolche, juegue pues las cartas que están a 1, ¿no? Entonces, bueno, aguas, no se vuelvan locos con Madolche. Puede que pues esté un poquito tapada, un poquito limitada por ese sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren aquí, ¿qué necesitamos para cambiar a este güey? 400 gemas. Entonces, ojito ahí, si quieren upgradear alguno, tengan en cuenta que les va a costar gemas. Por ejemplo, este me gustaría, son 130, no creo que lo valga. Pero, como es SR, puede que en alguno de los tickets especiales que incluyan las cartas de subida de nivel, puede que lo pongan ahí, pues a lo mejor ahí. Igual este hoy nada más es como que un paso generalmente. Ay, ¿quién querría subir el pasto? bueno. Esta, por ejemplo, 130. Si nos vamos a cartas más atrás que sean de subida de nivel de personaje, creo que ya no veo ninguna.
Entonces, pues bueno, tengan en cuenta que les va a querer costar gemas si quieren subirlas a refractiva. Y más si las quieren subir a prismática, ¿no? Ahora, se avecinan cambios. Este no es. Le di en el lugar equivocado. Aquí. Esto lo hablé porque se me juntó con algunas cosas de Master Duel, ¿no? Entonces, se avecinan cambios. Ya tenemos lo que viene para febrero. Ok, Expedición del Duelo es ese evento secundario. Ya saben, ese es el del Yugi chiquito que va bajando en la pirámide. Luego la Copa Kase, este inicia el 7, termina el 16. Ese día 7 es cuando acaba el evento de Revolver. Entonces, cuando se acaba este evento que acaba de empezar el Revolver, empieza la Copa Kase. Ya saben cómo funciona esto, ¿no? Bingo de la turca, ese va en secundario con la Copa Kase. Generalmente son durante todo el tiempo que dura. Y nos meten a Blue Angel en el portal para los que no hicieron el evento las dos veces que llegó o no la pudieron desbloquear. Ahí ya con ella estarán sus misiones permanentes para poder desbloquearla, ¿no? Luego Jirah, pasada la Copa Kase, viene el evento de Jirah de regreso con una nueva habilidad. La de recarga de mano, la que a mí me había gustado cuando se filtraron, entonces a ver qué tal ahora. Obviamente no va a llegar con nada más que probablemente una o dos cartas nuevas de manos, todas inútiles seguramente. Y para finales de febrero llega el nuevo duelista legendario que es Shun Kurosaki, ya que la frase entre mi campo de batalla y prepárate para perder es la misma que cuando lo anunciaron para Rondante, que justamente ahorita ya se fue de Rondante. Ya no tengo aquí el de cómo sale todo triste, ya me voy amigos, pero se fue. Entonces, en un mes más o menos lo vamos a ver de regreso y esta vez será desbloqueable, ¿no? Porque no nos dan fecha exacta, pero pues tiene que ser por estas mismas fechas para el siguiente mes. Ahora, aquí nos aparecen un montón de que hay cosas nuevas, pero realmente lo único donde hay algo importante, relevante, es aquí, el Destiny of Hand Bodies. Ay, pinche nombre feo. Bueno, tengo entendido que la lógica detrás es que, sí, es que es como un virus, ¿no? Entonces, Bodies suena como virus. Cagada. Ya saben, enfrentan a los duelistas en el estándar, a los legendarios o en PvP, si esto te va a dar los iconos para, son sus aretes de este güey del Varys, para enfrentarlo, y después hay que enfrentarlo y conseguir puntos para ir desbloqueándolo, ¿no? Ahorita el capítulo, creo que el 27 dice aquí, se va a desbloquear el Varys, y aquí está el 17, Revolver el 27, que es mañana en la noche, entonces hay que darle duro a, si lo quieren tener luego, a enfrentarlo en el mundo de duelo y en el portal, ¿no? Las micas, estas nos las van a dar y el playmat están muy chingones. Y la animación de Borrow Dragon también está fina. Los dos que ya nos habían dicho, el plata cohete y el borrecarga, también conviene mucho tenerlos. A lo largo del flujo del evento los vas a tener, sí o sí. Él te va a aparecer rondante en el mundo de Brains. Y al enfrentarlo y vencerlo un par de veces, comenzarán a salir Blue Angel y ¿cómo se llama este vato? Gonisca. Y ellos te van a dar la posibilidad, como generalmente pasa, de tomar prestado el deck de Revolver. Entonces, ahí podemos ver lo que Revolver trae de cartas, ¿no? Creo que por lo que se filtró en la caja, varias de esas sí van a venir ahí. Que es un poquito lo que pasó con Yuto. De hecho, el año pasado el que llegó en estas fechas fue Yuto. Y su deck de nivel 40, aquí no lo he enfrentado en esta cuenta, en otra sí. Su deck de nivel 40, si lo pones en autoduelo cuando sale del mundo, puede ganarte, ¿eh? Porque sí tiene algunos combos chidos. Enfrentándolo tú, mira, no te metas con el de farmeo, ese, el clásico deck de, monos mamados con equipos, porque muy probablemente te va a ganar, ¿no? Métete con algún deck meta que tengas, o el deck de confianza más fuerte, o uno que sepas usar bien, o uno que tenga interrupciones y le vas a ganar, ¿no? Sobre todo porque su boss monster, el Borreload, es inafectado por efectos de monstruo, no puede ser seleccionado, pero hay cosas que se lo llevan, como una Mirror Force, un Bottomless cuando cae, un... O sea, tiene protección, pero no... A lo mejor en PvP sí va a ser un problema, pero para enfrentarlo aquí, pues ya saben, ¿no? Tenemos muchas cosas, pared de disrupción también lo caga. No es cierto, creo que el güey no deja activar nada. Bueno, el chiste es que no es tan invencible, ¿no? Entonces podemos encargarnos incluso con un Darkhold. Eso sí se lo va a llevar. Ahora, al enfrentarlo en nivel 10, se va a desbloquear el de 20, luego el 20, el 30 y luego el 40.
es importante lo que siempre les recomiendo. Enfrentar un nivel 40 por 3 por 3 les va a costar unas 120 aretitos. Enfréntenlo siempre al nivel 40, le ponen la gema de la diamantito, perdón, el de Experience Boost y el de Result Boost para farmearlo rápido. Si no quieren tener 10 millones de duelos con él en nivel 10 o en nivel 20, porque se puede volver tedioso, entonces esa es la manera más acertada de lograrlo. Con todo, no va a ser tan veloz, pero si no quieren completar el evento y lo único que necesitan es desbloquearlo con tener el duelos en el mundo de duelo y enfrentarlo de esa manera, muy probablemente mañana ya lo tienen. Ahora, en cuanto al flujo del evento, nos va a dar aproximadamente 200 gemas, pues es un evento de estos 200, 300 es más o menos el promedio. Y pues bueno, cuando llegue el revólver, pues son aseguradas otras 1000, como 1500, creo, no, son un poquito menos, como 1000 gemas, ponle, por su subida de nivel hasta el nivel 30, ¿no? Porque es de aquí del mundo de Brains y ellos llegan hasta el 30, ¿no? Las micas, de hecho, están repartidas aquí, me parece que aquí están, miren, 6000 puntos, unas de las micas, y aquí están. Al 18.000, no, 180.000, que estoy loco, no, 1.800.000, bueno, a un chingo. Ahí está el payment. Acá hay otro platacuete, por si no te lo dropea, por lo menos acá lo sacas. Y al ir subiendo de los episodios, que es, aquí están las condiciones, ya te va a ir dando gemitas, ¿no? La verdad es que son poquitas, pero pues poco que mal que nada, pues órale. Así que pues así con el señor Baris. Vamos a meternos ahí en el portal, en nivel 20. Y pues creo que eso es todo. Ya saben, este tipo de eventos de pegarle sus pataditas en autoduelo cuando salen en el mundo y venir aquí a darle sus patadas. Es lo único que pues puede que aparezca como no tan... No tan deseable para algunos, porque estos tipos de eventos en los que no puedes agarrarte los de piñata en autoduelo siempre, sino que tienes que venir tú y jugar con él, puede llegar a tornarse tedioso, ¿no? Pero pues bueno, eso fue todo. Aquí Revolver, pues ya está con sus renders, están muy chidos y pues la animación del Borderlock también está chingona. Así que pues nos estaremos viendo en otro video. Mañana les traigo las filtraciones de la caja. Eso, si no de repente resulta que nos la anuncian y en lugar de filtraciones, pues ya será directamente revisión del anuncio de caja, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias por ver el video. Nos estaremos viendo en otra ocasión. Gracias. Y comenten, suscríbanse y compartan. Bye.